La clase pasada comenzamos a ver que cuando tenemos herencia y utilizamos un método constructor en la clase base, a la hora de que heredamos de esa clase base, tenemos que utilizar super. Y super hace referencia siempre a la clase de la que viene, si es a la clase padre. Entonces, también vimos pues, que tenemos el super, el dis, etc. ¿Sí? Bueno, hay un tema con la herencia y la sobreescritura. Ya más o menos lo vimos, de hecho, cuando hicimos el toString o cuando hemos estado usando los métodos constructores. En la herencia, vamos a ver que una clase derivada es aquella que dice extends, ¿no? Cualquier clase que tenga el extends es la clase derivada. Entonces, esta va a heredar los métodos de la clase base o de la clase padre. ¿Pero qué métodos? Aquellos que tengan el modificador de visibilidad público o protegido, ¿sí? Este es un modificador especial. El protected es un modificador de atributos y métodos para heredar. No es como el privado. Si el privado no se puede heredar. Cuando nosotros hacemos atributos y métodos privados, no se pueden heredar. Pero el protegido es especial para herencia. Entonces, ahorita vemos esto. De ahí vamos a ver que también existe la sobreescritura. Ustedes han visto en los ejemplos que hicimos que aparece el override, ¿sí? El arroba override. Esa es la sobreescritura. Hay la sobreescritura de un método que puede venir de la clase base, ¿sí? Si recuerdan, hemos hecho como varios métodos constructores en una clase. Ese es un tipo de sobreescritura paramétrica, ¿sí? Pero también cuando hicimos el toString, si recuerdan, toString viene de object. Cuando hacemos el override del método toString, estamos sobreescribiéndolo, porque se viene desde object. Por eso aparece la etiquetita de override. Entonces, también vamos a ver que mediante la herencia y la sobreescritura podemos especializar el comportamiento de las clases. Y bueno, finalmente en las clases derivadas se emplea la sobreescritura para adaptar, para modificar, para especializar el comportamiento, ¿sí? Entonces, voy a ir haciendo un poquito de más énfasis en esto que estamos haciendo. De repente simplemente lo hacemos, pero ahora hay que analizarlo más. El método toString, este viene de object, de la clase object principal. Cada vez que lo empleamos, por eso aparece el override, porque lo estamos sobreescribiendo, ¿sí? Entonces vamos a ver mucho la sobreescritura, pero sí quiero que vayan viendo que estamos haciendo sobreescritura de método. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo, el día de hoy que ya habíamos medio comentado, que es una taxonomía, pero pues esta vez solo de los animales vertebrados. Entonces, esta taxonomía, básicamente, vamos a tener una clase base, que va a ser una clase animal. En esta clase animal, pues vamos a representar a los animales vertebrados mamíferos. No vamos a representar todísima el reino animal, porque es muy grande, solamente animales vertebrados y en particular mamíferos, peces, aves, anfibios y reptiles, ¿sí? Vamos a definir una clase principal. Esta clase principal va a ser, pues, en general para la clase de animales vertebrados. Y de ahí, en esa clase principal, vamos a poner estos atributos, nombre, edad y hábitat. En general, porque todos los animales deberían de tener, pues por lo menos un nombre, ¿no? Edad y hábitat. Y de ahí vamos a especializar. ¿Cómo vamos a especializar? Bueno, en la clase base o en la clase de todos los animales vertebrados, vamos a especificar, por ejemplo, o nos interesa especificar el tipo de piel,
el tipo de respiración, el tipo de alimentación y la forma de reproducción que tiene. Por ahí, bueno, yo supongo que ustedes ya conocen mucho de los animales y ustedes pueden identificar claramente si llevaron biología, ¿no?, en la prepa y si estudiaron la taxonomía del reino animal, ¿no? Bueno, si no, la pueden consultar. Aquí está, entonces, este es un esquema general de lo que va a ser nuestra clasificación. Vamos a tener una clase base, 5 clases derivadas de la clase base. Pero aquí lo que sí vamos a ver es cómo vamos a ir modificando qué características, ¿sí? En general, todos van a tener características comunes, pero en la instancia de objetos, estos son algunos objetos que vamos a instanciar, vamos a especializar, vamos a dar características particulares, ¿no? A ver si se alcanza a ver. Vamos a partir de esta clase base, vean, tenemos todos los atributos de tipo privado. ¿Sí lo están viendo, verdad? ¿Sí? Ah, ok, perfecto. O sea, lo tienen en el Classroom, ¿no? Ajá. Bueno, pues tenemos nombre, tipo de piel, tipo de respiración, reproducción y hábitat. Aquí lo que no está ya es la edad, ¿verdad? Esa es una característica que aquí no aparece. En general son bastantes características. Y luego vean, este que está aquí es el método constructor, ¿ok? Lo único que tenemos que hacer es definir los atributos. Y los atributos hacerlos privados. Y luego están todos los getters y setters, getters y setters, ¿ok? Esa es la primera clase. De ahí, ahora sí, vamos a hacer una clase mamífero. La clase mamífero, con el extens, vamos a indicar que hereda de animal. Y vean, están subrayados particularmente estas partes. Este super tiene que ver con el método constructor de la clase base, ¿sí? Siempre que ustedes hacen una herencia, les pide de inmediato que pongan, si es que la clase base tiene un método constructor con parámetros, que ustedes lo pongan y lo deben incluir. Afortunadamente lo hace el entorno por nosotros, ¿no? Pero esta es una característica importante. Ahora, conforme descendemos en las clases, vamos a poner atributos particulares. Este del mamífero, pues, es para decir si es o no es terrestre. Y quiero que vean que este es booleano. Este es un tipo booleano. Cuando nosotros hacemos el getter y setter de los booleanos, no se pone este is terrestre, es como pregunta, ¿sí? No es como el get terrestre que tradicionalmente tenemos. Aquí lo tenemos como si fuera is, porque va a devolver true o false, ¿sí? Y en este otro, pues, es el set, nada más. Y se pasa un booleano. Entonces, va a estar la clase mamífero con su método constructor, el método constructor de la clase base, anfibio, igual, anfibio tiene su método constructor, el método constructor de la clase base, y así sucesivamente para todos, todas las clases que vamos a hacer. Se ve así como largo, pero no tanto, es sencillo el ejercicio. Y este es el diagrama de clases que deberíamos de obtener. Una clase principal animal con los atributos, las 5 clases derivadas de la clase principal. Este es un diagrama de clases utilizando la notación de UML, ¿ok? Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Nuevo proyecto de Java. Le vamos a poner proyecto 7. Proyecto de Java, proyecto 7. Y en ese proyecto 7 voy a crear un paquete, nuevo paquete, y le voy a poner aquí vertebrados al paquete. Vertebrados. Nada más. Y finish. ¿Sí?
Entonces, pues tenemos un paquete de vertebrados, podríamos hacer después también un paquete para otras clasificaciones que existen del reino animal. Y aquí en vertebrados, entonces vamos a hacer la primera clase, por favor. Esta clase es una clase normal, es una clase de definición y le vamos a llamar animal. ¿Sí? Nada más. Entonces, como ven, está en un paquete de vertebrados y es una clase animal. Bueno, pues aquí vamos a poner estos atributos de tipo privado. Todos estos atributos. Son los que vamos a manejar para todos los animales en general. ¿Okay? Entonces, ¿qué es el nombre, el tipo de piel, el tipo de respiración, el tipo de reproducción y el hábito? Y aquí, pues, fácil, ponemos con el source, generar un constructor usando los campos, y ahí está. Este es el método constructor para la clase base animal. ¿Ok? Se los dejo un momento para que copien los atributos. Bien. Ahora vamos a hacer los getters y setters, ¿sí? Y aquí vamos a poner con el source generar getters y setters. Selecciono todo y ahí están. Para todos los atributos he seleccionado getters y setters. ¿Ok? ¿Ya la tienen? Ya, no, 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 no. Ok. Y por último, vamos a generar un método toString. Con el source, hacemos el generar toString. Este con todos los campos. Y vean, cuando ustedes ponen el generar to string, recuerden que aparece esta el tipo de etiquetita que es el override. El override significa que estamos sobreescribiendo un método. Este método to string viene de la clase object. Cuando yo lo puse aquí, lo estoy modificando. Object me imprimiría como la referencia, ¿no?, del objeto. Aquí estoy armando, bueno, me genera, ¿no?, esta estructura para la impresión de los datos, pues, de todos los animales, ¿no?, en general. Entonces, eventualmente podemos hacerle cambios para que nos salga de mejor forma. Bien, entonces guardamos y ahora fíjense, vamos a hacer la primera clase. Como ustedes se fijaron, aquí tenemos que hacer una clase mamífero que hereda el animal, y a la clase mamífero nada más le vamos a agregar un atributo que es un atributo booleano terrestre, ¿no? Entonces aquí en invertebrados creamos una nueva clase. A esta clase le voy a llamar mamífero. Igual si no lleva main, estas son clases normales. Y vean, voy a poner que mamífero extend animal, ¿sí? Y además voy a indicar que mamífero tiene un atributo especial, que es cuando nosotros agregamos atributos en clases que van derivando, estamos haciendo la tarea de especializar, añadiendo características particulares que son, pues en este caso para los mamíferos, ¿no? Queremos indicar si son o no son terrestres. Entonces, ahora que ya está, vamos a poner aquí con el source generar constructor usando campos.
y sí dejando seleccionado terrestre. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque queremos que sí se incluya el atributo terrestre como parte de los parámetros del método constructor. Pues como ustedes se dan cuenta, cuando hacemos de esa forma la construcción, es más sencilla. Yo agrego primero el atributo y luego genero el método. Y ya me incluye todo, ¿sí? Si no lo queremos hacer así, pues después hay que agregar nosotros manualmente el atributo. Bueno, aquí ponemos un getter y setter también con source. Pues eso no solo que es específico para terrestre, ¿sí? El atributo terrestre. Y finalmente, vean, vamos a hacer con source, vamos a hacer aquí un override. Fíjense que entre las herramientas, ¿no?, que tenemos, source en general es para que ustedes generen código, es un generador de código. Entonces, tenemos para hacer el método toString, el generar toString, pero ese se va solo sobre los atributos que están en la clase. Vamos a usar override por ahora. Existe override e implement methods, pero ese es otro, lo veremos más adelante. Vean, escogemos override y el override me está mostrando todos los métodos que vienen de dónde, de la clase animal. ¿Por qué me da esa opción? Porque mamífero hereda de animal. Pues como mamífero hereda de animal, tiene la posibilidad de sobreescribir o de cambiar o de modificar todos esos métodos, ¿sí? Entonces aquí, bueno, solamente vamos a escoger el toString. Esto, lo que vamos a hacer aquí, vean, es que estoy haciendo uso del método toString que viene de la clase padre. ¿Qué dice el método toString de la clase padre? Vean, en animal, este método toString de la clase padre pues va a decir que es un animal y los atributos generales, ¿no?, que tiene de todo animal. Entonces me devuelve eso y me hace falta poner nada más un atributo más. Aquí en animal, por favor, le vamos a quitar esto y le vamos a poner solamente nombre, ahí comienza, y lo que está al final, esto que está al final, hasta hábitat, también se lo quitamos. Es decir, que le estoy quitando los corchetitos nada más y le estoy quitando el letrero de que es un animal, ¿ok? Y ahora vean, lo que esto me va a devolver es toda una cadena con el nombre y todos los atributos en general de los animales, ¿sí? Esto lo guardamos y en mamífero vamos a especializar este método. Mamífero está utilizando este método ¿en dónde? Aquí cuando dice toString, está mandando a ejecutar al método toString de animal, ¿sí? Entonces yo le quiero agregar el atributo de que es terrestre. O sea, si es o no es terrestre. ¿Cómo le hacemos? El atributo es de tipo booleano, ¿sí o no? Entonces yo quiero indicar en el método toString si es o no es terrestre. ¿Qué harían ustedes para indicarlo como letrero? ¿Se trata de un mamífero terrestre o no es un mamífero terrestre? Bueno, fíjense, hay varias cosas que pueden hacer. Primero que nada, estamos en la clase mamífero, ¿sí? En la clase mamífero, pues yo tengo el atributo, ¿no? Aunque sea privado, este atributo terrestre, aunque sea privado, sí lo puedo usar, porque estoy en esta clase. Entonces, yo puedo averiguar directamente si terrestre tiene un valor. También puedo usar el isTerrestre. ¿isTerrestre qué hace? Pues me devuelve true si el animal instanciado es terrestre, ¿no? Y me devolvería un falso si no. Entonces, ¿cómo podemos poner un letrero aquí?
Pues haríamos lo siguiente. Con un if, perfecto. Perfectamente bien contestado. Aquí vamos a poner un if. Le podemos poner is terrestre, así, como es el getter. Y eso les da a ustedes más idea, ¿no? Y si no, pues le podemos poner solamente terrestre. De todas maneras, me va a evaluar a true o false, ¿sí? Entonces aquí, vean, voy a poner una cadena para string res igual a nada, ¿no? Para que quede primero aquí vacío. Entonces este res, simplemente le voy a poner una asignación que diga, se trata de un mamífero terrestre. Ese es cuando isTerrestre me devuelve true, ¿sí? isTerrestre, o sea, solamente con ponerlo, si tiene un valor de true, pues va a dar, pues va a hacer la primera instrucción. Y si no, ¿qué debería decir res? Se trata de un mamífero no terrestre. Muy, muy obvio esto, pero bueno. Bueno, es que hay mamíferos acuáticos. Y ya, o sea, aquí estoy averiguando si el atributo terrestre es true o es falso. Nada más, ¿sí? Ahora, pues aquí le vamos a poner de más. Bueno, aquí habría que ponerle un espacio en el animal porque creo que este quedó pegadito, ¿no? Un espacio nada más. Si no, va a salirles bien pegado el nombre con el letrero. Entonces dice, ¿se trata de un mamífero terrestre o de un mamífero no terrestre? ¿Sí ven? Esto es aprovechar la sobreescritura. El método toString de por sí viene desde la clase object. En la clase animal lo especializamos. Ahí, háganle cuenta que borramos lo que hacía y le pusimos otra cosa. Y ahora aquí lo estamos retomando. Este super toString es que lo estamos recuperando. Y le vamos a concatenar para dar información. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, déjenme que hay una pregunta. Vamos a hacer la siguiente clase, ¿pero? Bueno, entonces vamos a la siguiente clase, que es anfibio. El procedimiento es el mismo, ¿sí? Juan Leonardo, ¿verdad? El procedimiento es igual. Lo vamos a volver a hacer, mira, en el paquete vertebrado hay con botón derecho, voy a hacer una nueva clase, ¿sí? Esta nueva clase le voy a llamar anfibio. Así hice yo la de mamífero, simplemente la creo la clase y ya, ¿no? Aquí le doy finish, no lleva nada más. Esa es como una clase normal, ¿sí? Y luego, aquí lo que voy a poner es el extends. Cuando yo pongo el extends, es cuando estoy haciendo que la clase anfibio herede de animal. Así tal cual, ¿sí? Hicimos lo mismo, idéntico, con mamífero. Pusimos mamífero extends animal. Además, le agregamos un atributo especial. En el caso del anfibio, pues es el color de piel, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner un atributo particular para el anfibio, que es el color de piel. Y ahora sí, vean, enseguida de que ya tengo, eso de que está subrayado en rojo es porque no he implementado el método constructor. Entonces, aquí abajo del atributo le pongo botón derecho, source, generar constructor usando campos, incluyendo el color de piel. Y ok. ¿Sí?
No sé si te quedó más claro o si esa era tu pregunta. Ok, muy bien, gracias. Entonces ahora, pues, hacemos el getter y setter para el color de piel. Este va a ser un getter y setter muy sencillo. Ah, aquí está. Porque no es de tipo booleano, ¿sí? Y nuevamente, en la parte de abajo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sobreescribir. Con el source, utilizamos la opción de override, ¿sí? Override. Y nuevamente estamos accediendo a todos los métodos de la clase animal. Incluso podríamos utilizar los métodos de la clase object. Pero aquí no vamos a usar los de object. Nos interesa el método toString de la clase animal. ¿Sí? Este es el que vamos a especializar. Y entonces, como este es un anfibio, y bueno, del anfibio, la característica que tenemos es el color de piel. Fíjense cómo la vamos a especializar. Aquí nada más deben de tener muy claro que el super toString devuelve una cadena, ¿ok? Ese toString siempre devuelve una cadena, siempre. Entonces, a esta cadena le vamos a concatenar, así. Se trata de un anfibio. Y le concateno lo que es el nombre, el hábitat, todos los atributos generales, ¿no? Y después del último paréntesis y antes de punto y coma, concateno color, el color de piel, le vamos a poner pues un letrero, ¿no? Porque color de piel. Y bueno, pues le concatenamos específicamente. Antes se los pongo más abajito. Más color. ¿Sí? Entonces, básicamente estamos haciendo pues este método que es también la modificación del método toString de la clase anfibio, basándose en lo que devuelve el método toString de la clase animal, ¿sí? Entonces, pues nada, le agregamos un letrero y le ponemos un atributo al final, ¿ok? Eso es lo que vamos a estar haciendo con el método toString. Bueno, vamos a apurarnos para acabar hoy, porque ahora sí van a llevarse su tarea. Una buena tarea. Entonces, si vamos, mamífero, anfibio, ave. Ok. Ave. Hacemos aquí una nueva clase sobre vertebrados. Esta clase, pues, va a ser la clase ave. Es una clase normal, no lleva el método main. Vamos a decir que ave extend animal. ¿Ok? Y luego le vamos a agregar un atributo privado, un atributo... Ay, ojo que yo estoy agregando de un atributo. Si ustedes agregan 15 atributos, pues bueno, es cuestión de agregar toda la información. Aquí vamos a ver que esta es otro atributo de tipo booleano, ¿sí? Es como el caso de los mamíferos. Vamos a especializar el método toString de una manera también... Aquí primero hacemos el método constructor con el source, usando todos los campos y listo, ¿sí? Luego el getter y setter. Aquí está. Y el getter y setter es sobre un atributo que es de tipo booleano. Y finalmente hacemos la sobreescritura con el override del método toString que viene de la clase animal, ¿sí? Este es el que nosotros vamos a especializar. Lo vamos a hacer muy parecido al del mamífero. Vean, aquí para hablarnos un poquito todo esto, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí en donde está el método toString de la clase ave,
Obviamente, pues no es con el is terrestre, es con el is vuela, ¿no? Bueno, está. Is vuela. Es decir, se trata de un ave que vuela. Aunque no lo crean, hay aves que no vuelan. ¿Conocen algunas aves que no vuelan, no? ¿O no? Aunque estén muy en la ciudad, pues a lo mejor sí conocen las gallinas, ¿no? Las gallinas brincan, ¿no? Pero de un ave. También los pingüinos son aves y no vuelan. ¿Ok? Entonces, en el return, lo único que vamos a hacer es concatenar el res antes el super to string, ¿ok? ¿Están de acuerdo? Y le damos guardar. ¿Ok? A ver si los pongo los atributos. El único atributo que se agregó fue el de si volaba, como de tipo booleano, el constructor. Los getter y setter solo de un atributo y el método toString es modificar. Solamente para indicar si vuela o no vuela. ¿Okay? Bueno, hacemos la siguiente clase. Que es un pez. Yo me voy a ir copiando aquí los atributos. En el paquete vertebrados vamos a hacer una nueva clase que se va a llamar pez. ¿Sí? Y este pez, igual le decimos que hereda, extends, animal. Y ahora agregamos el atributo del número de ojos. Y ponemos el método constructor usando todos los campos. Pues nada más es uno, ¿no? Es un campo más, un atributo. Y ponemos los getters y setters. ¿Sí? Y finalmente, pues ya saben, parece esto como de tarea, ¿no? Pero así se aprende. Repite y repite las cosas. Entonces ahora vamos a sobreescribir el método toString para agregar el letrerito de que se trata de un pez y tiene tantos ojos, ¿no? Los ponemos aquí. En el método toString para el pez, es pues un letrerito que diga, se trata de un pez. Pez. Le concatenamos, pues, este es el super string. Y antes del punto y coma, ¿ok? Antes del punto y coma vamos a concatenar número de ojos. Ay, ojos. Número de ojos. Y obviamente, pues le ponemos el num ojo. O también le podemos poner con tantos ojos o con el número de ojos. Como guste. La idea es la información que van a proporcionar, ¿sí? De cada uno. Bueno, pues ya tenemos, nos falta uno, yo creo que deben de ser las víboras. Ajá, reptil. Pues vamos a hacer este otro de los reptiles. Acerca de los reptiles, pues vamos a ver si los reptiles tienen patas o no. Resulta que hay reptiles con patas y reptiles con patas. Entonces vamos a poner la clase reptil. En singular y la primera letra mayúscula. Este reptil le vamos a decir que hereda de animal. ¿Ok? Ahí está. Vamos a agregar un atributo particular. Booleano. Este atributo particular es si tiene o no tiene patas. Un cocodrilo es un reptil y tiene patas, ¿no? Una víbora es un reptil y no tiene patas. Entonces, vamos a agregar aquí el método constructor
con el source, usando todos los campos, y luego hacemos el getter y setter, detiene patas, y por último sobreescribimos el método toString que viene de animal. Y este método toString, pues, le vamos a hacer, como es un atributo de tipo booleano, pues más o menos lo que hicimos con el ave y con el mamífero. Vamos a averiguar si tiene o no tiene patas. Entonces, al reptil, le agregamos aquí en el método toString, dentro del método toString, pues esto, que vamos a concatenar unos textos, si is tiene patas. Está buena la parte de que está en inglés y español, ¿no? Is tiene patas. Entonces, aquí vamos a poner, se trata de un reptil con patas. ¿Okay? Y en el otro caso, en el else, pues se trata de un reptil que no tiene patas. Y listo. Bueno, aquí obviamente hay que concatenar el res más super toString. ¿Sí? Bueno, pues ya con eso finalizamos. Son 5 clases derivadas de la clase animal. Son 5 clasificaciones de animales vertebrados en general, ¿sí? Asegúrense de guardar todas las clases para ver que no haya ningún error. Ahora, no sé si pudieron hacer la instalación del UML diagram, ¿no? Bueno, de todas formas lo voy a generar aquí porque aquí sí lo tengo, para que vean cómo queda el diagrama, ¿sí? En el proyecto 7... voy a hacer un new other class diagram. Los vamos a tener que hacer, yo creo, con el otro diagramador, ¿no? Para eso. Y aquí le voy a poner nada más diagrama. Este es un diagrama de clases, ¿ok? Un diagrama de clases nos muestra la estructura, es un tipo de vista estático, ¿sí? De un proyecto. Entonces voy a poner primero la clase base. Esta es la clase base animal. Vean, aparecen todos los atributos, el método constructor. Luego, pues ya son 5 clases que heredan de esta clase. Esta los acomodo bien. Estas clases, mamífero, pez, reptil, ave y anfibio, todos heredan de la clase animal. Y bueno, pues este es el diagrama de clases. Esta clase de herramientas son bonitas porque, pues, ya una vez que hemos hecho las cosas, uno puede visualizar, ¿no?, cómo están las relaciones. Y yo lo voy a seguir usando, aunque después busquemos una herramientita. Nada más que esto de usar el Star UML implica también un poquito de más tiempo para reportarlo, pero la idea es que ustedes aprendan a leer diagramas, a leerlo, para que si yo les doy un diagrama, ustedes puedan hacer el código, ¿sí? Aquí, en los diagramas, bueno, aquí viene el nombre, ¿no? Esta es una clase normal en un paquete vertebrados, ¿sí? Este es un paquete. Todos los atributos que vienen aquí, aquí viene el nombre del atributo y su tipo. Nombre y tipo. Y cuando vienen en rojitos, es que son privados. Luego, este que es, a lo mejor no lo alcanzan a ver, pero tiene una C, es el método constructor. Getters y setters, y además hay el método toString. Y lo mismo, en cada uno de estos aparece el nombre de la clase, el paquete, si es que hay un paquete, el atributo, etcétera, ¿sí? Entonces, es muy útil, ¿no?, el diagrama de clases para que ustedes visualicen, y en un momento se les puede entregar un diagrama de clases
y ustedes implementarlo. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a hacer la aplicación, por supuesto, para esta jerarquía de clases que hemos hecho. Hacemos un new class. Le vamos a poner aplicación. Y le vamos a poner un método main, por favor. Y bueno, pues aquí sí vamos a probar. En la clase pasada nosotros hicimos ya instancias, ¿no? De diversos objetos de una jerarquía de clases. De tal manera que llegamos a ver cómo un arreglo, que es una colección, puede declararse de la clase base, ¿sí? Aquí voy a hacer un arreglo de animales. Le voy a poner aquí mi zoológico. Mi zoológico. Y le voy a poner aquí que este zoológico va a ser un arreglo de animales. Le vamos a poner aquí nada más 5. Y de ahí, bueno, pues ya vamos a ver otras cosas. Entonces, vean, este es un arreglo de animales para el zoológico. Y este arreglo de animales, vean, si yo le pongo aquí mi zoológico en su posición 0, igual a un new reptil, es totalmente posible, ¿sí? Eso lo vimos desde la clase pasada, que hicimos una clase base como referencia para todas las instancias que vamos a crear de un arreglo. Y entonces, yo ahora voy a hacer uno de cada uno en este arreglo de 5 animales, un reptil, un anfibio, un pez, etc. Entonces, nada más hay que fijarnos con mucho detalle, porque ¿qué lleva el método constructor, ¿no? Ok, me lo voy a traer tantito más para que me acuerde. Y lleva a, este es el reptil, perdón. Lo traigo tantito, ustedes no necesitan traérselo, nada más lo pongo yo aquí de referencia para saber. Es nombre del reptil, pues le voy a poner que sea una víbora de cascabel. Cascabel. Víbora. Este es el nombre. Y luego, el tipo de piel de las víboras son escamas, ¿no? Y luego, el tipo de respiración. Las víboras respiran por pulmones, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo que sí llevaste biología? Y no, ahorita. Pulmones. Luego, el tipo de reproducción. Estos son ovíparos, ¿no? Las víboras son ovíparos. Nacen de... Bueno, en particular, la víbora de cascabel sí nace por huevos, ¿no? Ovíparo. Sí. ¿Sabe qué es ovíparo, no? Ovíparo, vivíparo, ¿sí? Ok. El hábitat. Ay, pues le vamos a poner que vive en el desierto. En cualquier tipo de desierto. Y si tiene patas, pues no, no tiene patas, entonces le ponemos falso. ¿Ok? Ahí está. Ya tenemos la... El caso de una víbora. ¿Ok? Nada más lo puse aquí. Ahora voy a crear otros más. En el segundo caso voy a poner un mamífero. El mamífero voy a poner una ballena. Bueno, voy a poner la orca. La orca, su tipo de piel... Pues no son escamas. Le vamos a poner piel.
piel desnuda. Respira por pulmones. Las orcas son bipíparos. No viven en el desierto, las orcas viven en el mar, en el agua, en los océanos. Le vamos a poner mares y océanos, ¿no? Y nada más que el último atributo es si es terrestre o no, pues no, es falso, no es terrestre. O sea, está correcto el atributo para la orca. No es terrestre. Esta es la posición 1, ¿ok? Es 0, 1. Ahora voy a hacer una tercera. Para la número 2, vamos a hacer un pez. En el caso del pez, pues vamos a poner este... Pues un pez payaso. Como el que salió en la película, ¿no? El pez payaso tiene escamas. Tiene escamas, ¿no? El pez payaso. Sí. Aunque sean chiquitas, pero sí tiene. Respira. No respira por branquias los pececitos, el pez payaso, ¿sí, no? ¿Sí? ¿O sí, no? Sí. Ah. Este... No es vivíparo, debe de ser ovíparo. Parece clase de... Vive en mares y océanos, es correcto. Ahora, en el caso del pez, creo que viene el número de ojos, ¿no? Ajá. Entonces, el número de ojos, pues, no, nomás tiene dos ojos, ¿no? El pez payaso. Bueno, vamos a hacer otro. En el 3, vamos a hacer... A ver qué puse. Reptil... Mamífero pesa. Un anfibio, ¿no? Anfibio. Anfibio. En el anfibio vamos a poner una... Pues un sapo, ¿no? Si les gustan los sapos, se tienden duda. Respira por pulmones. ¿Sapo? Sí. ¿Sí? Y nacen... por huevos, ¿no? Ovíparo. Ovíparo. Estos viven en charcos o en... ¿Cómo se llaman estos? Pantanos, ¿no? Bueno, le vamos a poner charcos y pantanos. En ríos también, ¿no? Y por último, el anfibio tiene como atributo el color de piel. Pues, ¿de qué color la piel de un sapo? Pues está bien fea, ¿no? Color café oscuro. Ahí está. Entonces ya nos falta solamente uno, que son las aves. Es el número 4. Para el ave, aquí vamos a hacer un ave. En el ave, pues vamos a hacer un guajolote. Sí, ubican a los guajolotes, ¿no? Los guajolotes tienen plumas, no tienen escamas ni piel desnuda, ¿no? Tienen plumas. Respiran por pulmones, nacen de los huevos, no viven en los mares. Pues los guajolotes viven... Pues vamos a poner en un rancho, ¿no? En la tierra. En ranchos y granjas, ¿no? No sé si hay guajolotes silvestres. Bueno, y por último, ¿vuela o no vuela? ¿El guajolote vuela? No, no vuela. ¿Ok? Listo. Bueno, ya instanciamos 5 animales para este arreglo de 5 animales. Este es nuestro pequeño zoológico del 0 al 4. Y ahora sí, vamos a imprimir sus valores. Nada más hacemos un ciclo for. Comenzando en la posición 0, la I en la posición 0, mientras que I sea menor que mi zoológico punto len, ¿sí? Con incrementos de 1 en 1 en la I. Y lo único que vamos a poner aquí es
consisten of print life. Y eso simplemente ponemos mi zoológico en su posición y. Y le ponemos el toString. Y listo. ¿Ok? Bien, lo voy a ejecutar. Y bueno, pues vamos a ver cada uno. Se trata de un reptil que no tiene patas. Nombre, víbora. Se trata de un mamífero no terrestre. Es una orca, tipo de pie. Se trata de un pez. Bueno, aquí le pueden arreglar para que no quede tan feo. Porque, por ejemplo, aquí podemos poner, vean, un salto de renglón. Es el art gráfico N. Hoy. Es este. N. A ver, ¿qué es ese? Permítanme. Vuelvo a ejecutar. No, entonces es el otro. Es el A. Este. Se trata de un reptil, nombre, víbora, tipo de piel, etc. Se trata de un mamífero, se trata de un pez. En algunos casos como que quedó con un espacio. El mamífero creo que tiene un espacio de más. El anfibio, no, el ave. Sí, aquí tiene como que no quedó bonito. También está así con saltos. Entonces, pueden poner en la clase animal, por ejemplo, para cada uno de los atributos, si los quieren poner separados, ¿no? O sea, que se presenten por separado. Pues se lo pueden poner aquí, ¿no? Le ponen, en lugar de esto, un salto de renglón. En lugar de la coma, un salto de renglón. Y así para que quede más, simplemente más claro, ¿no? Aquí está, y el de el alta, ¿no? O sea, pueden hacerle cambios, pueden hacer cosas que les permitan tener una mejor visualización de cada uno de los, de las instancias, ¿no? Aquí se trata de un reptil que no tiene patas. De un mamífero no terrestre, se trata de etcétera, ¿no? El de la, se trata de un ave que no vuela. Y también podemos poner aquí en la aplicación, pues un salto de renglón. Vean, pueden ponerlo así. Para esto podemos hacer dos o agregar el salto de renglón, como gusten, para que queden más, pues, visiblemente más bonito. Ya, con eso. O sea, solamente jugar un poquito con la estructura, ¿no? De lo que va a salir. Se trata de un reptil que no tiene patas, figura de cascabel, tipo de piel, tipo de respiración, reproducción, mamífero no terrestre, ¿sí? Entonces, bueno, me acuerdo que se había quedado la idea de una tarea. Ahora sí, les voy a mandar la tarea, ¿no? Pero vamos a recapitular algunas cosas importantes. Primero, nosotros comenzamos toda esta semana viendo ya conceptos que tienen que ver con abstracción, encapsulamiento y herencia, ¿sí? Esos tres principios, digamos que ya los vimos. Abstracción. Abstracción por ahora ha sido muy guiada, ¿no? La abstracción significa que ustedes observan un problema y determinan qué clases, qué jerarquías tienen que hacer y qué atributos deben de representar.
¿Sí? Ese es el proceso de abstracción. Ahorita pues ha sido muy guiado, yo les he estado diciendo, ¿qué clase de psiquiatributo? Sí. Pero vamos a trabajar más en abstracción. También ya vimos el encapsulamiento. El encapsulamiento, recordando, significa que cada vez que yo cree una nueva clase, sobre todo las clases que no son aplicación, ¿sí? Todas estas clases son de definición, me sirven para crear tipos de datos. ¿Sí? Entonces, los voy a hacer privados de entrada, los atributos privados. Y voy a utilizar métodos de acceso, o que son los getters y los setters para los atributos. Y por supuesto podemos también hacer uso del método constructor para que desde que se instancia un objeto, yo ya le esté poniendo valores, ¿no? Entonces, hemos estado viendo mucho abstracción y encapsulamiento y también hemos estado viendo herencia. Y en herencia, en particular, pues estamos viendo que cuando yo digo el extens de una clase, traigo una serie de métodos y atributos que sean públicos de esa clase. Ese es el extens, ¿sí? De hecho, ya vimos en la herencia uno de los temas relevantes que es la sobreescritura. Sobreescritura o override, sobreescritura. Esta sobreescritura me permite también modificar, especializar métodos. Eso es lo que hemos hecho. Bueno, pues particularmente el siguiente principio, lo menos importante, es el polimorfismo. ¿Sí? Aunque no lo crean, ¿verdad? Ya hemos estado haciendo polimorfismo. ¿Por qué? Porque estamos viendo métodos que se comportan diferente según del objeto que se trata. Aunque todos son animales, hay un método toString que hemos estado modificando. Y cada vez que se ejecuta el método toString, se llama igual el método, ¿sí? Pero se está ejecutando uno diferente. Quiere decir que sí estamos haciendo un tipo de polimorfismo que está basado en la sobreescritura de métodos.